con el gentil auspicio de Transmar Chilay, uniendo a Chiloé con el continente, presentamos Noticias del Sur. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Bienvenido, bienvenida a una nueva edición de las noticias aquí en Canal del Sur. Partimos contándoles que el corte de la ruta secundaria Linao-Los Mañíos, producto de un socavón, se ha convertido en el hecho más significativo que hasta la tarde del viernes dejaba en Ancud el paso del sistema frontal, caracterizado por abundantes precipitaciones. La suspensión del tránsito hasta nuevo aviso en el sector de la ruta Linao-Los Mañíos, producto de un socavón detectado en una obra que fue abandonada hace algún tiempo atrás, se ha convertido en la principal emergencia derivada del frente de mal tiempo que ha afectado a la comuna de Ancud con intensas precipitaciones. Aquí el trabajo ha sido monitoreado entre el municipio local y la Dirección de Vialidad, quienes han coordinado los esfuerzos necesarios para poder habilitar en el menor tiempo posible la ruta afectada. Ahí hay un socavón muy grande que debe tener unos 10 metros de profundidad. Estuvimos ayer precisamente la noche, como las 9, 10 de la noche, en el lugar y ya había un peligro inminente de derrumbe. Este es un sector de obras que dejó una empresa contratista particular que dejó abandonado y que la lluvia incesante hicieron de que esta pasara por sobre el camino y había un riesgo de corte. Hoy día en la mañana, efectivamente, ayer ya se cortó el camino por parte de Vialidad, hoy día en la mañana Vialidad está trabajando con casi 7 camiones y con 2 máquinas importantes y grandes, de tal forma de que por lo menos en un par de días se pueda tener habilitado ese camino. Allí la vía alternativa está siendo el Quilar. En el perímetro urbano, por su parte, toda la atención se concentró en el sector próximo a la calle Licadías. Aquí un grupo de familias se vieron afectadas por anegamiento del terreno a raíz de la obstrucción de una alcantarilla, una problemática que se acrecienta conforme las construcciones realizadas por particulares durante los últimos años. Y la gente que está adentro, atrás del relleno que hay acá, estaban tapadas, mojados las casas, debajo y... Pucha, lo ves, estamos saliendo en la tele, bien, para este invierno, el otro invierno nos olvidan. Pero ahora yo ojalá que continúe esto bien. Allí estaban en un sector bajo donde viven ellos, varias familias, anegados, producto de algunos problemas entre particulares que han cerrado, que han cercado, que han rellenado terreno sin autorización. Bueno, lo que hicimos fue, por disposición del alcalde, facilitar las máquinas a personal de operaciones y de obra que trabajen y los ayuden, y yo creo que también durante la tarde vamos a tener ese tema solucionado. En el mismo balance del municipio, a partir del frente de mal tiempo, se destaca las acciones que se concretaron en calle 18 para mitigar eventualmente una nueva inundación en este sector. Tres bombas existen allí, de las cuales dos están funcionando sin problema, y durante el día de hoy justamente he firmado la autorización para que la tercera bomba se pueda habilitar a la brevedad, junto con la ampliación del tema eléctrico, que permitan en forma definitiva por lo menos evacuar las aguas lo más rápidamente posible en este sector. Hasta el cierre de la presente edición y conforme el desarrollo aún del sistema frontal que deja abundantes precipitaciones en la zona, no se reportaban otros hechos de mayor consideración dentro de la jurisdicción de la comuna de Ancud. Y en otras noticias, el ministro de Obras Públicas ratificó el financiamiento para construir el colector de aguas lluvias en calle Antonio Varas, en Puerto Montt.
El Ministerio de Obras Públicas comprometió el aporte del financiamiento sectorial para la construcción del anhelado colector de aguas lluvias en calle Antonio Varas, el primer paso hacia la concreción del proyecto urbanístico que busca instalar un paseo en dicha arteria vial y que es impulsado por el municipio de Puerto Montt. Se trata de los más de 600 millones de pesos necesarios para iniciar la intervención en la mencionada vía ubicada en el centro de la ciudad, en el tramo comprendido entre Avenida Salvador Allende y Diagonal Germania. Hemos comprometido primero el apoyo financiero con los más de 500 millones de pesos que vale el colector y a la misma forma coordinar las obras para que se haga en conjunto. Muy buena noticia para Puerto Montt, creo que se está avanzando bastante rápido y lo importante es que estas reuniones aquí dan resultados muy positivos, así que esperamos estar de aquí antes a fin de año ya licitando o la ejecución de la obra, que sería la verdad es que bastante, bastante bonito. Comienza aquí, ¿no? Comienza lo que son los trabajos, ¿cierto?, de calle Antonio Varas, y eso comienza precisamente con el colector de agua lluvia que va a impedir, o sea, nunca más calle Varas, después que se construya esto, nunca más calle Varas se va a inundar. El próximo paso es concluir el diseño de la mencionada obra hidráulica para dar paso a la elaboración de la licitación por parte del Ministerio de Obras Públicas, posteriormente adjudicación y luego iniciar los trabajos que, conforme los antecedentes proporcionados por la Seremi de Obras Públicas, pudiesen comenzar antes del año 2018. Dreams Imperdibles de Mayo presenta el viernes 5, una noche de humor sin censura, con dos grandes de la comedia, Mauricio Flores y Patti Cofré, en una divertida y picaresca rutina para no parar de reír. Entradas desde 3,000 pesos. El sábado 6, el mejor rock and roll con una de las grandes bandas tributos de nuestro país, Beatlemania, con los grandes éxitos del Cuarteto de Liverpool. Entradas desde 3,000 pesos. El viernes 12, ven a pasar una velada divertida con los galanes de la serie Señores Papis, que harán suspirar a sus seguidoras. Entradas desde 15,000 pesos. El sábado 13, ven a disfrutar del mejor ritmo y sabor con La Cubanacán, una de las legendarias bandas de la música tropical de nuestro país. Entradas desde 3,000 pesos. El viernes 19 estará Canal Magdalena, la banda de música pop rock chilena de los años 90 y sus éxitos, Enséñame, Todo Ha Cambiado y más. Entradas desde 4,000 pesos. El sábado 20, prepárate para un stand-up comedy más ácido que nunca y sin filtro de la inconfundible comediante chilena Chiqui Aguayo. Entradas desde 3,000 pesos. El viernes 26, el legado de Michael Jackson se hace presente en Dreams con la banda tributo Jackson Manía y los grandes éxitos del rey del pop. Entradas desde 3,000 pesos. El sábado 27, el compositor, músico e intérprete, ex vocalista de la sociedad, Daniel Guerrero, nos trae los mejores éxitos de ayer y hoy. Y verás, Nada Quedará, Quizás y muchos más. Entradas desde 3,000 pesos. Show a contar de las 22 horas. Reserva ya tus entradas. Déjate llevar por la magia de Dreams Puerto Varas. Transmarchilay te conecta. Más de 42 años prestando servicios de conectividad en el canal de Chacao. Transmarchilay cuenta con una flota de 4 transbordadores: Ruende, Fiura, Camagüeto y Trehuaco. Nuestro objetivo es entregar un servicio de calidad en pos de la conectividad. Nuestra capacidad de traslado suma en su totalidad 772 metros lineales, acortando los tiempos de viaje tanto de pasajeros como de carga. Nos caracteriza el confort, contando con amplias salas de pasajeros, cafeterías y comedores, además el servicio Wi-Fi que ofrecen todas las naves de Transmarchilay. Transmarchilay te conecta. Estamos de regreso con más informaciones aquí en Canal del Sur. Los primeros pagos del bono de invierno comenzaron a cancelarse en la región a contar de esta semana. El beneficio alcanza una cobertura de poco más de 62 mil adultos mayores pensionados de toda la región de Los Lagos.
poco más de 59.000 pesos para un total de 62.582 adultos mayores en toda la región de Los Lagos se entregará el bono de invierno para los beneficiarios del Instituto de Previsión Social IPS que cuentan con una pensión igual o inferior a los 154.000 pesos. Así lo detalló Claudio Villanueva, Seremi del Trabajo y Previsión Social, al dar a conocer los detalles de este proceso que comenzó durante esta semana. Consiste en un aporte, en un beneficio que alcanza los 59.188 pesos, ¿cierto? Para todos aquellos adultos mayores, mayores de 65 años y que reciban una pensión igual o inferior a los 154.000 pesos y fracción. La verdad es que este bono lo que permite es efectivamente hacer un alcance a nivel nacional a más de 1.100.000 beneficiarios y que el caso específico de la región de Los Lagos tiene un alcance superior a los 62.000 beneficiarios con un monto de inversión que supera los 3.700 millones de pesos. Todo este grupo de beneficiarios, adultos mayores de más de 65 años, pensionados de nuestra región de Los Lagos, que supera los 62.000 beneficiarios, van a ser recibir en su pago normal de pensión este bono invierno, ¿cierto?, que se va a pagar durante el mes de mayo mediante los distintos estados de pagos que existen de estas pensiones, por tanto van a haber incrementado en este bono invierno su pago normal de la pensión. Conforme el detalle entregado por el Seremi del Trabajo y Previsión Social, en el caso de Chiloé, un total de 15.188 aportes serán entregados a igual número de beneficiarios del Instituto de Previsión Social IPS. Y un importante apoyo recibió el proyecto que pretende la operatoria de un tren entre el sector de Alerce y la ciudad de Puerto Montt. Esta vez el Ministerio de Desarrollo Social entregó su visto bueno a la iniciativa. Un importante respaldo recibió el proyecto del tren que unirá a Puerto Montt y Alerce, iniciativa que fue debatida una vez más, esta vez con la participación del ministro de Desarrollo Social, quien comprometió el apoyo de su cartera para concretar en el menor tiempo posible el anhelado proyecto ferroviario. En la cita estuvieron además representados el equipo multidisciplinario del municipio de Puerto Montt y representantes de la empresa de ferrocarriles del Estado. Y como Ministerio de Desarrollo Social hemos comprometido a trabajar con la mayor celeridad, de modo tal de que este proyecto, lo antes posible, la comunidad lo pueda haber materializado. Esto tiene doble impacto. Primero, en las horas puntas, donde cerca de 70.000 personas sufren aquello de hace muchos años, ¿no? Eso ahora debería terminar, en conjunto también con el Ministerio de Transporte, las seremías, ¿no? Aquí hay varios organismos que están en la pertinencia del proyecto, estamos trabajando en conjunto. Y esperamos en los próximos meses pensar en positivo, que todo va a salir bien, ¿no? Y vamos a tener tren Alerce. No hay retroceso frente a este proyecto. El citado proyecto ferroviario pretende unir las localidades de Alerce con Puerto Montt, descongestionando así el uso de las rutas, destacando un servicio de calidad y seguro, haciendo la conexión urbana mucho más viable entre el centro de Puerto Montt y Alerce, que hoy suma cerca de 80.000 habitantes. Ponga atención a lo siguiente, 20 días hábiles, o mejor dicho, un mes de vacaciones, es lo que algunos parlamentarios e incluso un precandidato presidencial están proponiendo. ¿Quiénes son los impulsores y cuáles serán los motivos y también los efectos? Rolf Fatchol de CNN Chile con la información. ¿Qué te gustaría hacer con 20 días de vacaciones? Me iría fuera de Chile. Yo creo que lo he vivido en dos fases. Disfrutar con los niños. Aprovecharía al máximo los 20 días. Para las vacaciones de invierno con los niños. Yo creo que la mayoría de la gente se aburriría en la casa. Y otra, evidentemente, las vacaciones de verano como todos los chilenos. Eso. Los que trabajan lo tienen claro, el descanso es fundamental y la idea de aumentar de 15 a 20 días de vacaciones suma cada vez más adherentes. Aquí los camarógrafos están haciendo sí, y todos estamos de acuerdo que haya un mes de vacaciones. Desde la izquierda hasta la derecha llevan tres iniciativas concretas, la del diputado independiente Roberto Poblete, la del socialista Osvaldo Andrade y la del candidato presidencial Sebastián Piñera, aunque estas dos últimas también contemplan eliminar hasta 3 días feriados. En términos netos, el país pierde con un día feriado. La vacación se puede planificar y, de acuerdo con el empleador, no se suspende la actividad productiva por la vacación de una persona. Pero obviamente que los feriados tradicionales y más importantes, como son el 18 de septiembre, como es el 21 de mayo, o como es desde luego la Navidad, no se piensan tocar. No, nosotros no eliminamos ningún feriado, nosotros simplemente aumentamos las vacaciones.
una más progresiva y la otra más radical, algo que parece no hacer la diferencia en el mundo empresarial. Eso puede ser una meta para el mediano y largo plazo, pero hoy día yo creo que tenemos que concentrarnos, y perdón que lo diga así tan francamente, a trabajar. A todo el mundo nos gustaría trabajar menos, pero evidentemente que la situación económica que hoy día tiene el país no permite implementar ese tipo de medidas, que yo las considero medidas, digamos, populistas en un régimen eleccionario que viene encima. Calificar este tipo de propuestas como populistas no ayudan al debate. Hay muchos países de la OECD que hoy día han avanzado en tener una jornada de trabajo más reducida. Chile está entre los 5 países de la OCDE con más horas de trabajo, pero también con la menor productividad, algo que algunos creen se podría mejorar con un periodo de vacaciones más prolongado, como lo tienen los países desarrollados. Yo creo que teniendo unos días más largos de vacaciones vamos a poder desconectarnos y olvidarnos un poco del trabajo, y por ende con nuestro retorno vamos a ser más productivos. Son los increíbles paisajes de nuestro país y que en un futuro próximo se podrían disfrutar incluso por todo un mes. Mientras tanto, habrá que seguir aprovechando al máximo los 15 días de vacaciones. Rolf Paschelt, CNN Chile. FM Océano, una canción que te lleva a navegar. Desde Ancud, frente al mar. Océano, la radio de tus emociones. Ya estamos de retorno para continuar revisando más de nuestra actualidad informativa aquí en Canal del Sur. Bajo el eslogan Avancemos Juntos, el Centro de Rehabilitación del Club de Leones de Ancud lanzó la sexta jornada por el niño en rehabilitación, un evento que convoca una vez más a la solidaridad de todos los habitantes de nuestra zona. Con el desafío no tan solo de alcanzar y superar la meta de la quinta jornada desarrollada durante el año 2016, el Centro para la Rehabilitación del Club de Leones de Ancud lanzó oficialmente la sexta jornada por el niño en rehabilitación. Bajo el eslogan Avancemos Juntos, la iniciativa busca no solamente plasmar la continuidad del trabajo que se ha desplegado a la fecha, con casi un centenar de pacientes, asumiendo además el desafío de generar el proyecto que se concibe a través de la entrega de un terreno incomodato cedido hace algunos años por el municipio local. Es un centro que ha experimentado un notable crecimiento respecto de los pacientes que se han atendido, puesto que ya llegamos a más o menos 100 pacientes. Empezamos con 9, entonces el resultado es ampliamente positivo. Ahora tratamos de que concurra mucha gente, porque es nuestro propósito, nuestro interés y nuestro objetivo que la mayor cantidad de personas participen de esta jornada, participen en el sentido de sentirse integradas a ellos, porque con su aporte le están dando vida al centro de rehabilitación, porque así subsiste este centro, es la única forma. Y nosotros, ustedes saben que le entregamos una atención gratuita. Ya tenemos muchos profesionales que han sido contratados precisamente pagándoles sus legítimos ingresos, remuneraciones, con los aportes que nosotros recibimos justamente de estas jornadas. La verdad es que hay que incentivar a la gente de toda la isla
a colaborar con esta gran obra. No olviden que tenemos un terreno y que tenemos que construir un edificio para abarcar, ojalá, a toda la gente de nuestra isla. Y tal como ha acontecido en las pasadas 5 versiones, esta 6ª jornada por el niño en rehabilitación tiene en Paula al rostro emblemático de aquellos niños que buscan la rehabilitación a través de este centro y que procura un esfuerzo más de parte de la comunidad para apoyar de manera solidaria esta iniciativa. El llamado es a todas las personas, las instituciones, a todos a aportar con esta noble causa porque es muy importante para los niños y para todas las personas que se atienden en el centro de rehabilitación. Bueno, la Paula tiene un diagnóstico de base de hidrocefalia congénita, lo cual desarrolló una espasticidad en las piernas. Por el motivo que ella va al centro de rehabilitación es porque ella aún no puede caminar por la misma enfermedad que ella tiene. Nosotros asistimos al centro de rehabilitación desde que la Paula tiene 5 meses, ya hace dos años, 7 meses, más de 2 años. La entrega y distribución de las alcancías marca la primera actividad oficial de recaudación de campaña, así como también la habilitación de la cuenta corriente del Banco Estado, que se mantendrá activa durante todo el periodo del desarrollo de esta loable cruzada, que además busca sumar el apoyo de otras comunas de Chiloé, tal y como aconteció en las versiones anteriores, con el propósito de alcanzar no tan solo la meta, sino también el desafío de dar continuidad a esta loable iniciativa. Vamos al deporte, la tercera fecha del básquetbol de la Liga Saesa y el inicio de la liguilla final del Regional de Clubes de Fútbol asoman como los principales atractivos de este fin de semana deportivo en la región de Los Lagos. En una fecha que tiene como principal atractivo el duelo entre Ancudo y Club Escuela de Básquetbol Puerto Montt, producto del rendimiento que presentan las series mayores de ambas instituciones, la Liga de Básquetbol Saesa disputará este fin de semana la tercera fecha de la fase regular del torneo, que al margen de los encuentros se disputará en Ancudo en categoría sub-11 a contar del mediodía y hasta las 20 horas en la categoría adultos, tiene además como atractivo en la primera división los duelos que animarán Español de Osorno frente al Club Abatemuco. En Valdivia, el local, Deportivo Valdivia recibirá a Deportes Castro, mientras que en Puerto Varas, el Club Deportivo Social Cultural Puerto Varas recibirá al Club Deportivo Las Ánimas, también de la región de Los Ríos. De manera simultánea también se disputará la tercera fecha de la segunda división de la competencia del básquetbol. En tanto, el fútbol regional dará el vamos este fin de semana a la liguilla final para definir cuál será el campeón de la región de Los Lagos, enfrentándose en Puerto Varas Real frente al Atlético Seminario de Ancudo, mientras que en Purranque, el local Jesús Comí, recibirá a Osorno Atlético. Cabe consignar que, a diferencia de versiones anteriores, esta vez el fútbol regional definirá a su campeón a nivel de clubes mediante una liguilla que contempla 6 fechas, la cual culmina el domingo 11 de junio. El campeón de este certamen representará a la región de Los Lagos en el campeonato interregional a celebrarse en Aysén y Coyhaique. Así termina esta edición de las Noticias del Sur. Como siempre, gracias por haberse informado con nuestras pantallas a través de nuestra extensa red desde Chillán y hasta Coyhaique. Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos en la próxima ocasión. Hasta entonces. Con el gentil auspicio de Transmar Chilay, uniendo Chiloé con el continente, hemos presentado Noticias del Sur.